Bueno, chicos, como podrán observar, esa fue la procesión de la Virgen de Guadalupe. Esto es porque aquí se usan mucho lo que son usos y costumbres y están muy idolatrados a lo que es la iglesia. La comunidad de San Lorenzo de Cacautepec la escogimos porque sabemos que aquí hay varias decadencias económicas, como lo es el agua y lo que es la basura en exceso. Referente a lo que es esta zona de San Lorenzo, es el centro pues de la comunidad. Como se podrá observar, cuenta con muchos recursos, los básicos como son la electricidad, el agua y utensilios básicos que se usan diariamente. Como se puede observar, el municipio cuenta ya con internet, con electricidad y está mejor sedimentado. Antes no se contaba con un edificio de ese tamaño ni con sedimentos bien formados. La comunidad, como se puede observar, no le falta gran esencia económica. Sin embargo, si nos retiramos a lo que es la zona donde pasa el río Atoyac o donde está la ex hacienda, se puede observar mucha decadencia, ya que las casas llegan a ser de láminas, llegan a ser de madera, y la escasez de agua es muy, muy importante en esa zona, ya que durante una o dos semanas llega a no haber agua, y las personas que viven dentro de esa zona pues necesitan el agua, ya que no pueden ducharse, no pueden hacer el quehacer de su casa, no pueden lavar trastes. Para conseguir agua necesitan necesariamente rentar pipas o llegar a medidas muy extremas, lo que es irse al río con cubetas para llenarlas y así poder hacer las utilidades que hacen diariamente. Ahora, desviándonos un poco del tema de lo que es la economía, les voy a contar un poco de lo que es la historia de San Lorenzo. Antiguamente se llamaba San Lorenzo Cacalotepec. Sin embargo, con la llegada de un cacique español, pues se le cambió el nombre a San Lorenzo de Cacautepec. ¿Por qué? Porque el cacique llegó con unas raíces de cacao, entonces esto fomentó que se disparciera el cacao dentro de esa comunidad, por eso se le bautizó San Lorenzo de Cacautepec, que queda del lado de Etla, en Oaxaca. También lo que se puede encontrar mucho son plantas medicinales. Estas plantas, pues creo que sí son muy escasas en lo que es el centro de la ciudad, pero si vienen a esta comunidad pueden encontrar el dedo de Dios, pueden encontrar lo que es la hierbabuena, lo que son pues varias plantas medicinales. Como animales, pues hay muchos animales domésticos, los que se usan para trabajar, como lo es la ganadería, la pesca y la agricultura. Para estas situaciones económicas, para el desarrollo de las personas, se usan lo que son los chivos, lo que son los burros, caballos, vacas, perros domésticos para cuidar a ciertos tipos de animales. También domestican mucho lo que son los gatos, lo que son, pues últimamente domestican mucho a los cerdos, entre muchos otros. Esto pues es una pequeña fragmentación de historia de lo que es esta comunidad. Como podrán observar, nos dirigimos a lo que es el río Atoyac, ubicado en la comunidad de San Lorenzo de Cacautepec. Aquí, como pueden observar, el agua ya está café y es gris, entonces pues es obviamente que no puede ser consumible. Entonces pues necesariamente las personas de esa comunidad la necesitan usar para sus necesidades básicas, lo que es lavar trastes, lavar ropa, lo que es pues beber agua y así, y necesidades necesarias y fisiológicas que tiene una persona. Entonces, a la falta de agua potable, que afortunadamente sí hay en el centro del pueblo, pero a las lejanías o alrededor del pueblo no, pues tienen que venir con cubetas para llenar agua del río y así poder hacer sus necesidades. Pero pues obviamente uno se pone a pensar y investiga un poco, y pues con esta agua te puedes prácticamente morir, ya que puedes adquirir una enfermedad muy peligrosa y mortal. Entonces pues es un riesgo que tienen las personas
al estar consumiendo de esta agua. Sin embargo, es una necesidad de todos, ya que no llega el agua potable a lo que son estas zonas alejadas de lo que es el centro del pueblo. Como solución para esta problemática, nosotros pensamos poder hacer una carta oficio. ¿Para quién? Para lo que son los agentes municipales del pueblo, para que pongan una mejor atención a lo que son los regimientos que hay alrededor del pueblo. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida y una mejor calidad de servicios económicos con los que sí cuenta el centro del pueblo. Para finalizar este video, podemos decirles nuestra opinión personal. Sinceramente creemos que el municipio no pone apoyos o recursos económicos esenciales a estas partes del pueblo, porque de parte del gobierno estatal no hay un apoyo económico, un apoyo capital para sustentar lo que son los programas que ya están en el pueblo, sin embargo no se pueden efectuar. Entonces sí es necesario comunicarse con una autoridad mayor para poder efectuar estas sanciones y estas propuestas de solución para la escasez de agua.